momento de saludar a la sana distancia, mi querido Arturo Ávila. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días a todas las amigas y amigos del auditorio. Y bueno, pues para comentar sobre los lamentables sucesos que acabamos de ver que sucedieron el pasado domingo, Paco, en Salamanca, Guanajuato, cuando explotó esta caja que simulaba ser un regalo y que fue entregada en un restaurante. La explosión, como ya lo vimos, dejó 2 personas fallecidas y 4 heridas, Paco. El presidente López Obrador comentó que ya están investigando los sucesos y es probable que la Fiscalía General atraiga incluso el caso por tratarse de un caso de explosivos. Tal y como lo señaló el presidente, esta no es la primera vez que se han usado este tipo de artefactos para operar en la entidad. Mira lo que estamos viendo en pantalla. Durante 2020, Paco, y lo que llevamos del presente año, al menos en 10 ocasiones se han utilizado explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror ante la población, destacando las 2 ocasiones en las que fueron abandonados vehículos afuera de la refinería de Salamanca. Como te puedes recordar, en uno de los casos se contenía 12 artefactos explosivos. Ante esta situación, es fundamental que se deje de lado cualquier tipo de discordia política y que exista un trabajo en conjunto entre las autoridades estatales y el gobierno federal, ya que este tipo de sucesos no solo afectan la imagen del municipio, lo que desalienta inversiones, sino que también afecta el consumo local y, por supuesto, la industria restaurantera que tantos empleos genera. En los últimos años, el estado de Guanajuato ha sido un escenario de constante violencia y las condiciones de seguridad se han deteriorado, derivado en una gran medida de la incidencia del robo de hidrocarburo y, por supuesto, de la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa. El año pasado, Guanajuato concentró el 11.6% de los homicidios dolosos que se cometieron en el país. Además, el municipio de Salamanca, lugar donde ocurrieron los trágicos hechos, fue considerado, fíjate qué dato, Paco, en 2020 como el tercer lugar más violento de todo el país, con una tasa de 115 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Para lograr combatir estas cifras es fundamental la coordinación entre el gobierno federal, el estatal, compartir información y recursos para hacer frente a la violencia. La Sedena ya generó un plan que se llama Plan de Combate al Delito del Robo de Hidrocarburos, en el que participan más de 3,000 elementos y que ha derivado, por supuesto, en la recuperación de 700,000 litros de combustible y el cierre de 564 tomas clandestinas. A pesar de estos logros, no es posible relajar las medidas. En este contexto, un par de buenas noticias, Paco. La primera es que avanza en la Corte Federal de Massachusetts una demanda que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los fabricantes de arma por tráfico ilegal puedan dar respuesta a una demanda muy importante para evitar tener este tráfico de armas. Y por supuesto, mientras tanto, por otra parte también, Paco, en la ONU, el embajador de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ya hizo también un llamado muy importante para discutir las consecuencias de la descontrolada disponibilidad que existe de armas cortas, de explosivos, de armas largas, porque al final de cuentas están llenándonos en México de este tipo de artefactos que, por supuesto, están generando una ola de violencia sin precedentes, querido Paco. Pues sí, la verdad el tema es muy grave, por supuesto, y más grave sería pues que afectara al sector restaurantero, que se confirmara que esto sería parte también de una extorsión y como lo bien lo dices, ¿no? Algo está sucediendo en el estado de Guanajuato y algo hay que hacer para resolverlo. Así es, querido Paco, ahí están las cifras, hay que atenderlas lo más rápido posible porque, por supuesto, Guanajuato se está saliendo o está ya fuera de control. Totalmente, gracias, querido Arturo, buenos días. Un abrazo, como siempre, a la distancia, querido Paco. Igualmente, Arturo Ávila.